Navegaré por el mar de la tristeza, navegaré por las olas de la envidia, por la espuma del deseo, navegaré y reiré, iré, 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 iré. Pues ya estamos de vuelta con todos ustedes y también con el Salín Infante. Ya la han visto cómo baila, que no, esto me tiene que enseñar el Salín a mí, a moverme, porque yo lo de las caderas como que no las muevo muy bien. No, Salín, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Sí? ¿Tú crees que yo aprendería? Seguro. Sí, ¿no? Si quieres, seguro. Sí. Bueno, ahora me va a dar unos consejitos, ¿vale? Pero antes, cuéntame, ¿por qué empiezas tú en esto del mundo de la danza y del baile? Pues empecé, fui a una boda a Marruecos. Ajá. Yo nunca había bailado danza oriental, no, bailaba en casa, pero no danza oriental, siempre me gustó bailar, pero no este tipo de baile, no lo conocía, y me invitó una amiga a una boda a Marruecos, fui, y allí pues yo bailaba lo que yo consideraba que había que bailar, y todo el mundo me decía que qué bien, que quién me había enseñado, las marroquíes. ¿Sí? Entonces yo me vine a Málaga como muy creidita, digo, uy, esto se me va a dar bien. Se me da bien. Y justo cuando llegué vi un espectáculo en el Etni Málaga, que hace ya tiempo que no se hace, pero se hacía antes ahí en la playa, un festival. Ajá. Y vi una cantante argelina o tunecina, no recuerdo bien, que llevaba en un número una bailarina, y me quedé absolutamente enamorada. Y hasta hoy. Empecé a aprender, se me dio bien. Mi profesora se quedó embarazada y empezó como a darme trabajo a los 2 años o así. Ajá. Y ya empecé. Yo estudié historia, vaya, y terminé mi carrera y todo, pero ya esto como que se interpuso... En tu camino. En mi camino. Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que bailas? Pues hace ya 20 años. 20 años. Y ahora eres profesora de baile. Sí. Ahora ya soy profesora de hace unos años, tengo Ajá. una academia aquí en Málaga, que fue la primera que se abrió especializada de danza del vientre en Málaga, y bueno, y desde ahí ya pues organizo viajes a Egipto de baile, digamos, vamos a festivales. Ah, ¿sí? Sí, curioso. Porque ya esta danza es egipcia, que alguna gente se cree que es de Marruecos y en realidad no. Ajá. La danza oriental está de traje de dos piezas y esto, lo que la gente tiene en el imaginario es danza oriental egipcia, de origen egipcio. Ajá. Luego hay muchos estilos en otros países, hay en Marruecos, hay en Líbano, pero es el que yo voy a hacer y el que más se hace es el egipcio. Ajá. Entonces hay que aprender, como no, de la cuna. Hay que conocer el país, la cultura y aprender allí para que realmente se Ajá. parezca a lo que es realmente. Claro que sí. ¿Y hay mucho interés en Málaga por este tipo de baile? ¿Tienes muchas alumnas o alumnos en tu academia? Cuando yo abrí en 2007. Uh-huh. Y la verdad es que tenía todas las plazas ocupadas, o sea, tenía lista de espera y hubo un boom. Yo creo que se mezcló un momento Shakira con momento la gente se quiere cuidar, con momento de apetece algo exótico, y había mucho, 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 muchísimo interés. Después ha bajado, Ajá. me imagino que por factores como las modas, que de pronto claro. llegan otras modas, y a veces pues por factores que a veces lo árabe resulta a la gente que no entiende mucho, resulta quizás más antipático, cuando uh-huh. no tiene nada que ver con cuestiones políticas, obviamente, claro. cultura es arte y no tiene nada que ver, pero sí que ha bajado un poco, ¿no? No obstante, para no ser flamenco ni ser una danza arreglada, bastante bien vamos, ¿no? Para bueno. pa lo que ha bajado, bastante bien nos mantenemos. Uh-huh. Y si sobrevivimos ya a la pandemia, ya, o sea, ya. Estamos salvados. Estamos en ello. Si no me equivoco, tienes una actuación pronto, a finales de este mes, ¿no? Pues en el sí. Rincón de la Victoria. Todos los años sí. normales, pues hacemos a fin de curso, uh-huh. hacemos un espectáculo porque cada grupo, porque este baile es mucho más que lo que yo voy a hacer aquí ahora. Dentro de Egipto hay un montón de folclores y un montón de estilos distintos, como un montón de palos, ¿no? Como uh-huh. se diría en el flamenco. Entonces cada grupo y cada nivel pues hace un folclore diferente o un estilo diferente dentro de los estilos de danza oriental egipcia. Entonces pues siempre hacemos un espectáculo a fin de curso en lo que se muestran todas esas danzas, bailan uh-huh. las alumnas, bailamos las profesoras y bueno, este año estaba complicado porque suele ser claro, un teatro no cerrado, sabíamos. Era como no se sabe, pero bueno, la gente ha vuelto con ganas, se portan bien en clase, la distancia, todo, y al final pues el Ayuntamiento del Rincón ha apoyado un poco a la academia y ha organizado en un colegio al aire libre y uh-huh. todo así como bien regulado para que podamos hacer nuestro espectáculo
en un teatro, en un cole, al aire libre, en el Rincón. Qué porque normalmente es en Málaga, pero este año va a ser en el Rincón por esta razón. Con todas las medidas de seguridad, ¿eh? Sí, hay sí, que decirlo, sí. Que con todas las... No olvidéis vuestra mascarilla. Puede ir el público si quiere, ¿no? Sí, puedo ir. Además, la entrada es gratuita. Ajá. Solamente hay que recoger una invitación previamente o el mismo día en la puerta. Y es, sí, claro, es el lunes 27 de julio a las 9. A las 9. En el colegio, se me ha olvidado el nombre, el que está detrás del ayuntamiento. En el Rincón de la Victoria. Sí, estará por las redes, estará por ahí anunciado. Perfectamente. Bueno, ahora toca que tú me enseñes a mí. A ver, mira, yo me he traído falda, ¿ves? Me he venido hoy, no es falda egipcia, no, pero bueno. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? A ver, dime. Hombre, con esos tacones, para empezar, te va a costar un poco. Pero ahora quedarme... Sería quitártelo, pero vale. Si los dejamos, también vale. Se puede. Yo me quito los tacones cuando... Después para practicar. Vale. Pues lo primero sería la postura. Vamos. Tendrías que abrir las piernas más o menos a la anchura de tus hombros. ¿Anchura de mi la hombro? La punta ligeramente hacia afuera para que estés equilibrada. Uh-huh. Y ahora tendrías que relajar rodillas, que no flexionar, desbloquear rodillas un poquito, uh-huh. La desbloqueo, aprieto un poquito el ombligo, un poquito así como un pellizquito aquí en la pelvis, uh-huh. Pecho hacia arriba, hombros relajados, para que estemos relajadas, uh-huh. Y ya tu mejor sonrisa. Y deja un poquito la razón, que Occidente es muy racional y Oriente no. Oriente, en Oriente ponen más el cuerpo y eso es lo que nos falta aquí. A mí me ha gustado eso que tú has hecho así, ¿eso cómo es? Yo te he visto hacer una cosa pues así. Pues eso es, con las rodillas relajadas. Ajá. Pues imagínate que cierras un cajón. El caderazo. Imagínate que cierras un cajón. Ajá. Seguro que lo has hecho alguna vez. Cierra sí. Un cajón con la cadera porque llevas las manos ocupadas. Ah, cierro un cajón. Pues eso, cierra un cajón, cierra muy otro bien. Cajón. Cierra un cajón, cierra otro cajón. Cierra un cajón, cierra otro cajón. Eso para empezar. Bueno, puedes ir practicando así, ¿no? Puedes ir practicando. Y si los tacones mejor que estés tú bien, bien enraizada. Perfecto, muy bien. Pues mejor que yo, que voy a seguir con el cajón, cerrando los cajones de un lado a otro, os voy a dejar con el Salín Infante, que seguro que os va a encantar el baile que va a hacer. ¿El baile que va a hacer ahora cuál es? ¿Tiene nombre? Sí, se llama Rakscharki, que viene, la traducción es danza egipcia clásica, danza oriental clásica. Sería como la... dentro de la danza oriental, la parte más clásica de escenario, por decirlo de alguna forma. Perfecto. El año que viene juntas. El año que viene tú y yo al espectáculo. El año que viene sí, el espectáculo con el cajón. Un cajón, otro cajón. Un cajón, otro cajón. Un cajón, otro cajón. Thank you.
Bueno, pues de una artista nos vamos con otra artista. En este caso, con una persona de aquí, de Benalmádena, Delia Membrive. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Cantadora de flamenco. Sí. ¿Desde qué edad empezaste tú a cantar? Bueno, flamenco empecé a cantar con unos 14, 15 años más o menos. Ajá. ¿Porque antes cantabas copla o cantabas algo? Cantaba copla, cantaba muchas cosas rocieras. Me he criado aquí en una peña rociera. Ajá. Que tenemos, bueno, que ahora ya hoy es hermandad, gracias a Dios. Y ahí me he criado desde que era, vamos, desde que casi no sabía andar. Ajá. Empezaste a bailar antes que a, y a cantar antes que andar, ¿no? Sí, sí, por lo que me dicen, sí. Delia va a actuar el próximo miércoles, día 22, sí. En los veranos de Benalmádena. ¿Tu actuación es en el Parque de la Paloma? Sí, en el auditorio. En el auditorio del Parque de la Paloma a las 10 de la noche. Exactamente. Eso es. Supongo que para ti una responsabilidad el actuar en tu tierra, ¿no? Porque siempre se dice que nunca uno es profeta en su tierra. Exactamente, eso se dice. A veces lo es, a veces no, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es una responsabilidad. Yo, vamos, llevo ya nerviosa un mes. Sí, ¿no? Nerviosa, con muchas ganas, muy contenta porque llevamos bastante tiempo sin hacer cosas. Y para mí, pues, es importante. Claro que sí. La verdad. ¿Y es Delia es profeta o no es profeta en su tierra? ¿Te trata con cariño la gente de Benalmádena? ¿Te sientes a gusto en tu tierra? Yo me siento muy, muy querida por el pueblo. Ajá. Por el pueblo, sí. Me siento muy querida y conozco mucha gente. Por lo que también te he dicho antes, que me he criado en un sitio pues, rodeada de mucha gente, de gente muy, que no es familia de sangre, pero ha sido muy familia para mí. Sí. Entonces me siento muy querida. Mi familia es grande también. Ajá. Que gracias a Dios pues estoy rodeada de mucha gente que me quiere. ¿Y por quién no te sientes querida entonces? Bueno, políticamente hablando. Yo no, sé que no. Hay algún resquemorcillo. ¿Hay algún siempre nos quejamos, ¿no? Siempre hay un resquemorcillo. No, bueno, no es que no me sienta querida, sino que siempre uno pues quiere más. Claro. ¿No? Siempre uno. ¿Te gustaría actuar más? Siempre hay algo de lo que quejarse, ¿no? Claro. Hombre, claro que me gustaría actuar mucho más en mi pueblo y en Málaga. Ajá. Claro que sí. ¿En Málaga no te tratan bien? Sí, me tratan bien. Sí, te tratan bien, ¿no? Es verdad que hay gente que te trata bien, hay gente que te trata normal, hay gente que te trata regular, hay de todo, es claro, como todo. Claro, lógicamente. Y nosotros, pues, vamos, hablo por mí, que soy una artista de a pie, ¿no? No soy una artista nacionalmente reconocida ni nada de eso, soy una artista pues, que me busco la vida, que local, malagueña, aunque he viajado también fuera y tal, pero siempre más que nada por aquí, por mi aquí, tierra. ¿No? Sí. ¿Para ti qué ha sido lo más importante que has hecho en tu carrera como cantadora de flamenco? Bueno, para mí lo más importante que también me ha podido pasar es descubrir el flamenco. Sí, ¿no? Porque a mí es lo que más me llena de todas las músicas, me gusta todas las músicas, menos el rock duro y esas cosas. Y la música de esta de lata y el chin chin pum, como es, digo yo. Eso, no, eso no lo tolero mucho, no lo tolera mucho mi cuerpo, me duele el estómago. Pero descubrí el flamenco, para mí ha sido, yo creo que lo más importante. Y luego pues he hecho muchas cosas importantes, que para mí han sido muy importantes. Ajá. Y bueno, y siempre que ¿Cómo llegas al flamenco? ¿Cómo lo descubres? Pues mira, yo el flamenco lo descubro en la calle. Porque en mi casa nadie es flamenco. En mi casa todos cantan por parte de mi madre. Sí. Tengo un montón de primos hermanos que todos cantan súper bien. Uno te canta, bueno, canta en inglés, canta así, de verdad. Todo que, el mundo tiene buena voz. Sí, la verdad que se nos da muy bien a todos cantar. La música. Qué bien, qué bonito. En sí. Pero yo descubrí el flamenco, bueno, mi abuelo materno sí que cantaba flamenco, sí. Pero era de bares, ¿no? De tabernilla y sí, era aficionado, época, claro. Sí. Y yo descubrí el flamenco en la calle, en mi barrio, que yo me crié aquí en un barrio del Arroyo, ajá, que es Carola. Ajá. Y ahí con mis amigas pues jugábamos al flamenco. Ah, sí, jugaba a cantar flamenco. Claro, una era la que cantaba, la otra bailaba, el otro tocaba el cajón.
Y así, así lo descubrí. Qué bonito. Sí. Luego yo llegaba a mi casa y le ponía a mi madre pues cintas que me dejaban mis amigas y tal. Y mi madre a veces me decía, quita eso. Era como que no en no mi casa. ¿No le gustaba a ella en mi casa? Es que también, como yo no conocía el flamenco, digamos, abierto, ¿no? Yo había escuchado Remedio Amaya, había escuchado a Camarón y había escuchado a varios así artistas, pero poco, ¿no? Que para mí hoy en día son, vamos, mis ídolos, ¿no? Siguen siendo. Entonces, claro, en mi casa nunca se había escuchado eso. Es como si de repente me llega mi hijo hoy en día y me pone, como me pone el trap o me pone, pues como que no me gusta, ¿no? Y yo cuando ya lo lleva mucho rato ya, ya le digo, hijo mío, quítale vos, quítalo, del tirón, quítalo. No lo aguanto. ¿Y tu hijo canta también o no? ¿Tiene buena voz o no? Bueno, tienen oído. Tienen oído. El mayor, ¿no? es muy tímido y no, no le gusta. El flamenco no le gusta. No. Yo creo que tiene un trauma el pobre. De tanto escucharte a ti, ¿no? También de viajar y dejarlo y... Claro. Sí, ¿qué edad tiene? El mayor tiene 14. 14 años. Y el pequeño tiene 5. Ajá. El pequeño se le ve muy artista. Ajá. Que se... que a mí me encanta, pero también da miedo. Sí, ¿no? ¿No te gustaría que fuera artista? A mí me gustaría que fuera feliz. Que fuera feliz, claro. Sobre todo. Que fuera artista, lo que quiera, pero que sea feliz. Uh-huh. Pero bueno, si tu hijo te sale cantando flamenco... Hombre, pues sería un orgullo también. Sería un orgullo, claro que sí, lógicamente. Has actuado en el tablao de los Tarantos, si no me equivoco, sí, ¿no? Allí estuve 3 años y pico más o menos de mi vida. Uh-huh. Fueron momentos buenísimos, donde aprendí mucho. Y donde me llegó el flamenco al alma, ¿no? Hasta dentro. Sí. Ha estado con Carrete. Con Carrete de Málaga. ¿Qué personaje? Con Trinidad Santiago, Trini. La Trini. La Trini. Una gran bailadora, ajá, tampoco reconocida. Que para mí, vamos, para mí Trinidad es, pues, las comparaciones son odiosas. Pero yo de lo mejorcito que he visto bailando, tan personal, tan... Uh-huh. Para mí es una de las mejores bailadoras que ha dado Málaga y parte de Andalucía, claro. Y Carrete, personaje total. Carrete es un personaje. Sí. Es un personaje. Lo hemos pasado muy, muy bien con él. Carrete es... Yo lo conocí cuando empezó el Málaga en flamenco de la Diputación, que yo trabajaba entonces. Allí. Y allí lo recuperamos porque ya estaba él un poquito apartado del tema. Sí. Y es se verdad. Hizo un espectáculo para él y la verdad es que un auténtico... Claro, es que él tenía su hueco allí en los Tarantos y allí pues como que iban todos a verlo, ¿no? Claro. Cuando había cosas, festivales aquí, venían los grandes artistas, luego iban todos allí a ver a Carrete. Claro. Porque es que es un showman. Es un showman, totalmente. Y es verdad que cuando el tablao se cerró, hubo una crisis y estuvieron ahí un poquito a tranca y barranca hasta que ya... se terminó cerrando, Carrete como que se quedó un poco ahí parado. Claro. Sí, claro. Hasta que ya otra vez empezaron en Diputación a... A moverlo. Sí. A moverlo sí, un poquito. Sí, compañeros también. Francis Mármol. Francis. Hizo mucho por él también. Sí. Javier Ortiz, nuevo. Sí. Era la época del Málaga sí. en flamenco. Sí. Todos ellos trabajaban en ese Málaga en flamenco. Sí. Que, y ahí que está, fue tan Carrete todavía. Sigue ahí, con su edad, que ya ahí tiene está, años. Tiene, ya tiene años. Creo que, no sé si son 79 o 80 años. Sí, efectivamente, ya es mayor. Delia, ¿qué vas a hacer en esa actuación del próximo día 22? ¿Qué estilo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti tocar en tus actuaciones? Bueno, yo me he pegado el confinamiento preparando cosas. Preparando algo. ¿Ah, porque sí? Es muy difícil también. Estudiar es muy difícil. Claro. Para mí, por lo menos, estudiar el cante es súper difícil. Uh-huh. Y llevarlo a tu terreno, ¿no? Porque tienes que estudiar lo de antes y transmitirlo como ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, he estado ahí mirando cantes por Granaína, que me gustaría hacer un poquito de esos cantes, uh-huh, que no había tocado nunca, la verdad. Ah, no lo había hecho nunca. Lo había hecho a lo mejor así, porque yo también he cantado mucho para bailar, entonces a lo mejor alguna letrita así he hecho en algún espectáculo de algún bailado, pero de cante adelante no. Ajá. Uh-huh. Entonces me gustaría hacerlo. Y luego, pues a mí me gustan mucho los cantes de compás, me gusta mucho el ritmo.
Entonces pues haré bulería por soleá, haré tango, en fin. No sé si haré alegría. Es que estoy ahí un poco dudosa todavía. Todavía está tú. Yo creo que hasta el último día no lo voy a saber. A ver cómo me pilla el cuerpo. Pues yo quiero que me haga algo, Delia. Yo no me quiero quedar bueno. Hoy sin escucharte un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué te hago? Por lo que tú quieras. lo que a ti te guste. Mira, te voy a hacer un estribillito. Sí. De un tema que voy a hacer el día 22. Ajá. Como adelanto, para que ya lo sepan. Venga. que hay que ir a verla el día 22. Venga, te voy a hacer el estribillito. Venga. Navegaré por el mar de la tristeza, navegaré por la sola de la envidia, por la espuma del deseo, navegaré y reiré. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué voz más gitana tiene! Gracias, ya. Tiene una voz muy bonita. Gracias. Tiene una voz preciosa. Bueno, pues esto es un pequeño adelanto de lo que se va a poder disfrutar el próximo miércoles, día 22, a las 10 de la noche en el auditorio del Parque de la Paloma. Allí va a estar Delia Membrive para, bueno, pues seguro que encandilar a todo el que se dé cita en ese concierto. A dar nuestras armas allí. A darlo todo, a darlo absolutamente todo con esa voz preciosa que tiene. ¿Tienes algo más aparte de esta actuación, Delia? Bueno, tenemos el día 25 de agosto en Los Nadales, en el Almadena Pueblo. Ajá. Y luego pues estamos un poco viviendo al día ahora. Claro, porque con esto del confinamiento... Se ha caído todo. Claro, es que vosotros estáis viviendo un momento malillo, sí, claro. Bastante malo. Porque se han suspendido muchas actuaciones. Sí, todo. Bueno, pues te deseo que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Que sea todo un éxito tu actuación del próximo miércoles. Gracias, guapa. Y que te vea por mucho escenario demostrando ese arte que lleva. Gracias, Delia. Gracias a ti. Bueno, y además de la actuación de Delia este próximo miércoles, le vamos a contar a continuación en nuestra agenda todo lo que tenemos por delante en este fin de semana y durante esta semana. La agenda cultural de la semana, además de la actuación de Delia Membrive, el próximo miércoles día 22 nos trae mañana sábado 18 de julio la reapertura del Club de Tiro Arroyo de la Miel 222, que abre de nuevo sus puertas tras el cierre por la pandemia del coronavirus. Se celebrará un torneo de tiro con carabinas y pistolas de aire comprimido. Eso será mañana, pero el próximo miércoles 22, a partir de las 10 de la noche, como ya hemos dicho y hemos hablado en el programa con la protagonista, la cantaora de flamenco Delia Membrive actuará dentro del ciclo de verano en Benalmádena en el auditorio del Parque de la Paloma. Pasando al jueves 23 de julio, al día siguiente, el recinto ferial Los Nadales se abre en Benalmádena Pueblo a partir de las 9 y media con Noche de Rock, con los grupos Ten Shot and Cow, Not Jet y Averia y Milwaukee. Será por lo tanto una semana para el disfrute de los amantes del tiro deportivo y aquellos que gusten de la música flamenca o del rock. Y hasta aquí nuestro programa por hoy. Espero que hayan disfrutado con nosotros un ratito y que esta semana puedan disfrutar de todas estas cositas que les hemos contado en nuestra agenda. Que sean muy felices, que lo pasen muy bien y el próximo viernes al filo de las 10 de la noche estaremos nuevamente con todos ustedes. Hasta entonces, buenas noches.